Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servir al Señor con alegría. Entrar en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. En el agua curado de la Cristo resucita. Como quiera las venas de mi cuerpo ser música, ser cuerdas de la vida y cantar saludar por los pájaros en esta Pascua Santa la alegría. Mira, por su vez de nosotros frente en medio de los hombres perdida su cuerpo humano, cuerpo de amigo. Estados en la compañía. El que quiera palparlo, quisiera ser que entre con su fe el hombre que humaniza, derrame su dolor y su grado, de vidas al amor su gozo diga. A ti, Jesús, unido a nuestros amos, a ti, nuestro Señor, te depositas. Santo bello cuerpo en este mundo, como el campo se echa semilla. Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Aleluya. Escucha, lo que digas a vos como un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines,
nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que venir en tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasaltaste. Me preparaste el terreno y echó raíces hasta llegar al país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cielos los altísimos. Extendió sus alientos hasta el mar y sus flores hasta el sacaréis aguas con gozo. Señor nos alimentó con dulce vida, aleluya. Alabado a Dios nuestra fuerza, la victoria es a Dios de Jacob. Acompañad, tocad los
pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha salvado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Amén. Realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el cumplimiento de
Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémosles diciendo, que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo, por su resurrección, sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya.
Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, en esta Santa Misa le pedimos a Dios nuestro Señor que a todos nosotros nos dé la gracia de la fe en la persona de Jesucristo nuestro Señor, para que tengamos vida, vida eterna. Que esta sea la gracia, el fruto al celebrar esta Santa Misa, y que sea el fruto para toda nuestra vida. También está hoy celebrando esta Santa Misa por nuestra hermana Lucero Flores Muñoz, que está siendo intervenida en su operación. Pidámosle al Señor que le dé la salud de alma y de cuerpo. Igualmente, estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo, ya que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro Pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron: «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados.
Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio
certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria, gloria a Dios. Hermanos, Jesús nos dice: el Padre ama a su Hijo, usted lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina permanece en contra de él. La palabra central clave es creer en Jesucristo nuestro Señor. Y el que cree tiene vida eterna. ¿Y por qué vamos a creerle a Jesús? ¿Por qué le vamos a creer? Porque él ha bajado del cielo. Y lo que ha visto en el cielo, lo que ha oído, eso es lo que nos anuncia a nosotros. Él conoce perfectamente el cielo, todo lo que hay en él. Por eso no lo cuenta, no lo dice. ¿Por qué debemos creerle a Jesús? Porque el Padre Celestial ha enviado a su Hijo para que tengamos vida eterna creyendo en él. Quien cree en Jesús tiene la vida eterna. Para eso lo ha enviado el Padre. Y él ha cumplido perfectamente su misión. ¿Por qué creerle a Jesús? Porque él es consagrado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso es superior a todos, a todos. En cambio, los que son de la tierra tienen pensamientos de la tierra y se quedan ahí en este nivel de la tierra. Pues bien, sin embargo, Jesucristo nuestro Señor viene para que le creamos, y le creamos teniendo vida eterna. ¿Y qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. En eso consiste la vida eterna. ¿Y qué es conocer? Creer, vivir la vida de Jesucristo nuestro Señor. En eso consiste: amarlo, obedecerlo, cumplir sus mandamientos. La vida eterna es precisamente participar de la vida divina. Por eso nos dice Jesús: vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura. El que se bautice, el que cree y se bautice, se salvará. ¿Por qué? Porque el bautismo nos incorpora al cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Estamos incorporados. Y precisamente por el bautismo, nosotros somos hijos de Dios, con toda verdad, con toda sinceridad. Por el bautismo, Dios nos hace sus hijos.
somos verdaderamente hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y ustedes, papás y mamás, una de las principales misiones que tienen como papás es alimentar a sus hijos. Los alimentan, para eso trabajan, luchan, se esfuerzan por dar de comer. Pues bien, también nuestro Padre Dios quiere que comamos, que nos alimentemos. Y este alimento es el mejor de todos, la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía. Tomen y coman, porque este es mi cuerpo, nos dice Jesús. Tomen y beban, porque esta es mi sangre. Ahora, ustedes, papás, mamás, les dan de comer a todos sus hijos. Todos serán desiguales los hijos. Unos estudiosos, otros no, unos vivos, unos tontos, pero todos, ¿verdad? Ustedes les dan de comer a todos, buenos y malos. Pues Dios también quiere darnos de comer a todos, a todos. Pero, como decimos precisamente en la oración, yo no soy digno de que vengas a mí. Pero una palabra tuya bastará para salvarme. ¿Cuál es esa palabra? La que recibimos en el sacramento de la reconciliación. Dios, nuestro Padre, nos lo dice, sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados. Y también, en la misma comunión, tomen y coman porque este es mi cuerpo, tomen y beban porque este es mi sangre. Pues bien, la confesión, la fe en Jesucristo el Señor es lo que nos da la vida eterna. Y la vida eterna es el amor. Son los mandamientos, cumplir con los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor. Pero el amor, según Dios, la medida es Dios, no cualquier amor, es divino. Y ustedes lo han oído, ¿verdad? No importa, con tal de que sea amor, ¿verdad? Ahí está precisamente el engaño. El amor, la medida del amor es Dios mismo. ¿Cuánta gente de veras ha obedecido a Jesucristo nuestro Señor, ha creído en Él? Y otra gente no ha creído en Él. Se ha rebelado contra Dios. Por eso no conocerán la vida eterna. Y los vemos ya desde ahora en la tierra. Hacen guerras, secuestran, roban, se corrompen, dicen mentiras, son injustos. Y si lo dice Jesús y lo decimos nosotros en la iglesia, no es para condenarlos, sino para que todos nos convirtamos, porque todos necesitamos convertirnos día con día, día con día. Nos tenemos que convertir. Entonces no es para condenarlos, porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Precisamente Él andaba entre pecadores para salvarlos. También nosotros pedimos mucho a Dios nuestro Señor por la conversión de todos nosotros. Y cada uno de nosotros debe decir, en primer lugar, mi persona, yo, convertirnos al Señor. Y ver, por ejemplo, tanta gente, tanto en el tiempo de Jesús y antes de Jesús y después de Jesús, necesitamos hombres que realmente crean en Dios. Y en primer lugar, la Santísima Virgen María. Ella, ojalá que ustedes lo saben mejor que yo, ese canto hermosísimo de la Santísima Virgen. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque el que es todopoderoso ha puesto su mirada en la humildad de su esclava. Ojalá que fuera nuestra oración de todos los días y lo hiciéramos vida. Y si hacemos esto, creo que nos identificaríamos con Cristo día con día.
Y así es. Es esta realidad. Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Es decir, nos ama. Nos ama Jesucristo nuestro Señor. Ha hecho grandes maravillas Dios con nosotros. Otro de esos grandes hombres, pues lo vemos ahora en estas lecturas, Pedro y Juan. A pesar de que los encarcelan, los persiguen, sin embargo, siguen predicando a Cristo Jesús. Necesitamos gente valiente como ellos, gente de fe, que dicen, primero debemos obedecer a Dios y después a los hombres. Primero a Dios, no sé, ojalá que esta frase se repita como así hace 40, 50 años. Primero Dios, primero Dios. Y también lo que dicen los apóstoles, nosotros hemos visto a Jesús muerto y resucitado. Lo hemos escuchado, hemos comido con Él. ¿Cómo nos vamos a negar a lo que hemos visto? ¿Cómo vamos a negar a Cristo, a quien hemos visto? Pues bien, así también estamos gente. Y como también la santa que hoy celebramos, Santa María Guadalupe García Zavala, una mexicana. Ella dio testimonio de Jesucristo nuestro Señor, dio testimonio de su fe en la virginidad, en la vida consagrada. Ella fue amante de esta devoción hermosísima del Sagrado Corazón de Jesús. Una gran fidelidad a la Iglesia. Hermanos, ojalá hagamos nuestra la oración de Cristo, la hagamos vida. Creen en Dios, crean en mí. Crean en Dios, crean en mí. Guardemos un momentito de silencio, por favor. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Señor Jesús, escúchanos. Señor Jesús, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Por nuestra hermana Lucero Flores Muñoz, que está siendo intervenida quirúrgicamente, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor, si está en su voluntad, le recupere su salud y ella le siga dando gloria con su vida cotidiana. Oremos. También te pedimos humildemente por nuestros señores obispos de México que están en la asamblea,
para que el Espíritu Santo los ilumine y les dé fortaleza en sus trabajos pastorales y que sean beneficio para todos nosotros. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia, escuchando nuestras peticiones, tú que viste reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos. Alabanza. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros. Y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. El pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No damos la bendición como se da ordinariamente en la misa, porque vamos a llevar procesión al Santísimo Sacramento a su capilla y de esta manera lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando enfrente de ustedes Jesús sacramentado, los que puedan se hincan o hagan algún signo de adoración a Jesús sacramentado. Dios está aquí, venid a adorar.
habrá por fin paz.